cuando yo llegué a Ranela, que ya fue por el año 40, aquí no había nada, eran todas quintas. El único que encontré era Juan Bach y a la familia Castel, que vivía aquí enfrente, y tenía dos hijas. Y bueno, cuando llegó el momento de buscar una novia, Juan Bach, si lo buscaba, era hombre, era una pelea. Entonces me dediqué a buscar a mi señora, que todavía estoy casado, de esto hace 66 años. Así que esos fueron mis principios. Ella vivía aquí enfrente y bueno, y la pasaba muy bien. Lógicamente que mi vida deportiva ha sido una vida demasiado prolongada, porque el golf es un deporte que le da más oportunidad a su deportista que cualquier otro deporte. Yo tuve oportunidad de trabajar con el juego casi 45 años. Ustedes se imaginan lo que hubiese sido Guillermo Vila o Juan Manuel Fangio o cualquiera de los grandes deportistas con una vida prolongada así, hubiesen sido otro que De Vicenzo, hubiese sido un fenómeno. Yo he sido un tipo afortunado en entrar en un deporte que prácticamente en la Argentina todavía no es muy conocido. La Argentina todavía piensa que es un juego de viejos ingleses y borrachos, pero la verdad que no es así. El golf ha evolucionado en una forma tal que en la actualidad hay creo que 200 millones de golfistas en el mundo. El primer viaje que yo hice a Estados Unidos, que fue allá en el año 45, 46, el avión aquí a Miami tardaba 3 días. Eran aviones a hélices y viajaban de aquí a Mendoza, porque no podían pasar la cordillera, sino tenían que llenar los tanques de nafta para llegar recién a Chile. Yo he dado la vuelta al mundo posiblemente 30 veces. Hacía 2 viajes por año a Inglaterra o a Europa, hacía 2 viajes por año a Estados Unidos y hacía un viaje a la América Latina todos los años, por lo menos un viaje. Así que viajé prácticamente alrededor del mundo, yo diría 30 veces. Ganar un torneo de golf, ¿sabe cuánto cuesta? Si cuesta una semana, 4 días y 4 noches. Y los días no es nada, el día es fácil. Lo que es difícil es la noche, cuando te vas a dormir y sabes que vas a ganar un premio de 4 o 5 mil dólares, que lo necesitas. Ranela, cuando llegué aquí, la única calle que había faltada era alrededor de la estación. Recuerdo yo que cuando venía de jugar un torneo, dejaba un palo y unas piedras al lado de un árbol para llegar a mi casa, que vivía al lado de la iglesia. No porque había ladrones, no había ladrones en esa época. Había perros, te corrían los perros de noche. Esa ventana, ahí vivía la familia Castex y ahí vivía mi novia en esa época. Yo la espiaba desde la ventana del club y arreglábamos por seña a ver cuándo la tenía que ir a ver. Y me divertía porque aquí al club venían 4 o 5 personas en la semana y 20, 25 personas en fines de semana. Los ingleses, ¿sabés cómo llegaron aquí a jugar al golf? Llegaban con un desvío que llegaba casi aquí hasta el cruce, con un vagón de comedor y dormitorio. Llegaban los días viernes a la noche, dormían ahí, el sábado jugaban golf, el sábado a la noche iban a comer al comedor ahí, porque aquí no había comedor, comían en el mismo vagón, dormían, el domingo a la mañana venían, jugaban al golf, y el domingo a la tarde se iban al coche que habían dejado ahí, venía la máquina, lo enganchaba y volvían a Plaza Constitución. Aquí no había mucho para hacer durante la semana, era un desierto y yo me dedicaba a practicar y practicaba ahí al lado de la vía. Y había gente que estaban trabajando con el martillo y la masa y le pegaban a los clavos para afirmar los durmientes. Y yo me divertía con ellos, ellos me tomaban el pelo y yo me divertía y los invitaba a que vengan a pegar un golpe a la pelota. Le decía, yo puedo golpear el clavo ese, el remache ese,
y vos no podés pegar a la pelotita. Y venían y probaban y nos divertíamos pegando, ¿no? Y muchas veces pasaba el tren, los sábados a la mañana especialmente, y yo estaba tirando pelota ahí del tren, me gritaban, vago, ¿por qué no vas a trabajar en vez de estar tirando pelota ahí? Y se iban esto, ¿no? Y yo seguía tirando pelota y no iba el domingo, seguía tirando pelota. Y estos venían de vuelta, que venían de pasarse el fin de semana chupando mate en el quincho que tenían por algún sitio, y me volvían a gritar, vago, anda a laburar. Y yo decía, esto, mira, se la pasaron chupando mate todo el día, yo laburando aquí como un loco, y me dicen vago, ¿no? Y la verdad que tenía razón, pero eso me dio posibilidades, porque aprendí a base de trabajo. Mis manos estaban llenas de callos, a veces hasta sangraban por tanto pegarle a la pelota. Pero eso me ayudó, y me ayudó a poder competir en el mundo. Yo he competido a través del mundo desde el año 49, 50, al año 94. Imagínense en lo que he dado vuelta ahí, ¿no? Y viajando, jugaba aproximadamente 35 torneos al año. Cabrera, que ganó el Abierto de Estados Unidos, que es un torneo muy difícil de ganar. Yo no he tenido la oportunidad de ganarlo, he estado cerca, pero no lo he ganado. Cabrera ganó el torneo de maestro, yo he estado cerca para ganarlo, firmé mal una tarjeta equivocadamente con un golpe de más y eso me privó de ganarlo. En fin, he tenido montones de cosas que realmente me han hecho sentir orgulloso. Y yo decía que siempre hay que tener cierta picardía. Un día jugaba con Ballesteros y había un hoyo con una doblada así, con unos árboles muy grandes, y estábamos jugando por $20, y miraba a Ballesteros y digo, dale, digo, cuando yo tenía tu edad esos árboles los pasaba por arriba. Y entonces el español tiró y ¡pum!, se quedó en los árboles. Y dice, hombre, ¿cómo hacías para pasar por arriba? Mira que yo pego muy fuerte. Digo, se ve, cuando yo tenía tu edad, esos árboles eran chiquitos así, digo. El juego de golf es una administración. Es una administración de golpes. Es una administración de dinero. Es decir, cuando vos jugás bien tres o cuatro hoyos, la tarjeta hay que marcarla y poner los golpes que pegaste. Y si no administras bien esos golpes que pegaste bien, lo perdés todos en un hoyo. Es como tener en la cartera 1.000 pesos y te lo gastás en un número de quinela y lo perdiste. Si vos lo administras esos 1.000 pesos, a lo mejor llegás a tener 2.000. ¿Ah? Y el juego de golf es así, hay que administrar. Son 4 días de juego que vos golpeás a la pelota aproximadamente 280 veces. Y entre esas 280 veces tenés que administrar cada uno de los golpes. Y lo vas administrando en los 4 días. Porque si jugás bien 3 días y un día mal, perdiste todo. Tenés que tener una administración y un control, como si fuera una cartera de bolsillo. Como si fuera tu dinero de bolsillo. Porque apenas pegaste un golpe y te caíste en una zanja, y de la zanja le pegaste 3 golpes, la administración se va yendo. Cuando vine a Ranela y tomé el tren en Plaza Constitución y venía aquí a trabajar, cuando pasamos Quilmes empecé a ver un poco desierto todo. No había prácticamente casi nada. Desde Quilmes a Brazategui había muy poco. Cuando llegué a Brazategui, lo único que había, se veía, era Rigoló y Ducilo. Ducilo, que salía, era una casa grande, era Ducilo. Y cuando llegué a la estación estaba Rigoló, había muy poca gente en Brazategui, muy pocas cosas. Y ahí había un taller de un muchacho que se llamaba, fallecido ahora, Hugo Nicora, que era matricero,
y que le hacía las matrices para la fábrica Ducí, para la fábrica Rigoló, para las botellas. Y era golfista y fue campeón de golf argentino por muchos años y era matricero y venía aquí a jugar. Y en algunas oportunidades, cuando pasaron los años, le regalaron el terreno, le dieron el terreno, que era un basural, el terreno donde está ahora la cancha de golf, era un basural. Y estos hicieron de esa cancha una canchita de 9 hoyos, le hicieron a base de llevar con carretillas y demás, llevaban tierra para ir tapando el basural, hicieron un trabajo enorme, hicieron una canchita linda, que a medida que fue pasando el tiempo se hizo una cancha importante. Hoy en día la canchita de Brazategui es una cancha importante. Viene poca gente de Buenos Aires porque la organización que tienen ahí no es muy buena, no hacen torneos, hacen pocos torneos. Pero la cancha realmente es bastante interesante y bastante buena y le da bastante prestigio a Brazategui, pues está ubicada en un sitio espectacular, junto a la autopista, así que podrían hacer muchas cosas ahí que no la están haciendo. Pero han trabajado sus muchachos en una forma muy espectacular. Brazategui era una cosita, no había nada. Yo iba de vez en cuando a Brazategui a caminar por las 14 y era un paseo eso, porque era un paseo entre familias. Hoy en día es una barbaridad lo que ha crecido Brazategui, lo que es Brazategui. Es una de las ciudades mejores, el municipio, uno de los municipios casi mejores de la República Argentina. Tienen ahí un respeto increíble por los trabajos que hace el querido doctor Musi, que es un perro de presa trabajando, es una locomotora. Y los antecesores de él también han trabajado mucho para levantar Brazategui. Hoy en día Brazategui es una ciudad respetada por los municipios, mejor dicho, respetado por el resto de los municipios que los rodean. Así que debemos sentirnos orgullosos porque Brazategui es un sitio de trabajadores, porque la gente de Brazategui es laburante. No son fiacas, son trabajadores de verdad. Y eso hace hecho que el intendente, que es muy inteligente y muy rápido, le haya sacado provecho a todo eso y haya hecho todas las cosas que hizo. Así que debemos sentirnos orgullosos del progreso que ha tenido Brazategui, y eso al mismo tiempo ha tenido un progreso enorme a Ranela, porque Ranela, estas eran puras calles de tierra hasta no hace muchos años. Sin embargo, ahora no encontrás una sola calle de tierra, o sea, están todas asfaltadas, están todas bien organizadas, bien iluminadas, hasta tienen cámaras de control. De control, y se respeta bastante. El tráfico de Rana era bastante respetado, bastante respetuoso. Bueno, yo por la planta depuradora no he hecho mucho, porque eso lo hicieron toda la gente de Brazategui. He apoyado toda la idea, he acompañado al intendente a muchos sitios para que eso se lograra, pero no he hecho mucho. Pero para el hospital sí, he trabajado bastante, he colaborado bastante, me gusta laburar con ellos. Estoy en la comisión que tienen ahí en el hospital. Y eso me hace sentir feliz y contento, porque el hospital de Brazategui es un orgullo, es una limpieza, es más que un hospital, parece un sanatorio eso, ¿no? Indudablemente que todo eso ha sido a base de trabajo y de apoyo del intendente también, porque si el intendente no hubiese apoyado, el hospital ese estuvo parado durante 40 años, creo, ¿no? Ese es un hospital que nos hace sentir orgullosos a todos, y aparte de que nos hace sentir orgullosos, nos protege a todos, ¿no? Cualquier cosa, uno corre al hospital. Don Roberto, hace muy pocas horas el intendente de Brazategui envió una carta al ministro de Turismo de la Nación, al señor Meyer, señalando que Brazategui quiere estar en la Feria Internacional de Turismo de Madrid porque tiene un producto único para mostrar, el Museo Roberto de Vicenza. Ah, qué bueno, esa es una noticia enorme, ¿eh? Me gustaría que lo lograra.
y me gustaría poder acompañarlo si lo puede llevar. Pero no, no lo va a invitar seguramente que usted vaya. Ojalá, sí, ojalá sí. Lo logre. Doctor, trabaje fuerte para eso, ¿eh? Bueno, pero yo quiero que usted me cuente algo del museo. ¿Qué encuentra la gente cuando llega al Museo Roberto de Vicenza? Bueno, muy lindo, es un museo. Mucha gente piensa que son solamente cosas mías. No son solamente cosas mías. Cualquiera que tenga algo para el museo, que sea interesante, que lo puede llevar. Hay muchas cosas de otra gente de ese museo. En fin, hay gente que cree que eso es un museo exclusivamente mío. No es así, es un museo abierto. Es un museo que si alguien tiene algo que pueda ser interesante para la vida del museo y para la vida de Ranela y Brazategui, el museo está abierto. Así que eso es la verdad de lo que es el museo. Es chiquito, porque realmente no es muy, muy grande. Son 3 o 4 habitaciones que están llenas de cosas que yo he logrado en mi vida deportiva y cosas que han donado ciertas personas y están puestas ahí a disposición de la gente y va yendo mucha gente a verlo y todas salen muy contentos de ahí y vienen extranjeros y van turistas ahí a ver al museo y vienen y me felicitan y me piden un autógrafo y me piden alguna de estas fotografías del museo que se las firme. En fin, te hace sentir feliz y orgulloso de eso, ¿no? Roberto has driven into the perfect position, right in the center of the fairway. He needs a 5 to win, and I think he'll play pretty much into the heart center of the green. That's where he'll be aiming, I feel sure. That's right in the center of the green, exactly the right length. Me he sentido orgulloso jugar en Inglaterra porque los ingleses siempre han tenido conmigo unas atenciones muy buenas. Siempre colaboraron, me ayudaron, me han admirado mucho, pues yo pegaba muy fuerte, cosas que ellos no podían hacer. Ellos eran pegadores distintos. Ellos aprendieron a jugar siempre con mucha ropa. El que tiene mucha ropa no se puede desenvolver. Los climas allá son poco difíciles y yo iba con menos ropa y tenía una soltura un poco distinta y me copiaron mucho. Y me acuerdo cuando me entregaron el premio, yo casi con lágrimas en los ojos dije, bueno, muchas gracias, digo, vine, he venido aquí muchas veces salí segundo, muchas veces salí tercero, pero no he podido ganar este torneo. Y ahora que lo he ganado, me siento orgulloso de poderlo llevar a la Argentina. Y espero que cuando yo vuelva el año que viene, le entregue esta copa a algún joven jugador británico. Y lógicamente eso los emocionó porque ellos no podían ganar. Ganaban los americanos y gané yo argentino. Y ellos ganaron muy pocas veces el campeonato. Y cuando yo le dije, espero que darle esta copa a algún jugador inglés, se pusieron felices y afortunadamente al año siguiente no, pero a los 2 años ganó un inglés. I want to win this tournament so hard and I have to be careful, see? You've been trying for a lot of years. Yeah, I'll be here about 20 years ago, this will be my first time. I lose my hand in England, look at this. La verdad que el golf es para todo. El golf puede jugar un chico de 6 años, 7 años, y lo puede jugar un viejo de 90. Por eso es que hay tanta gente que juega. Lo que pasa es que Tiger Woods ha hecho una explosión de lo que es el juego de golf, de lo que se puede ganar en el juego de golf. Hay muchos papás que antes estimulaban a los niños a jugar al tenis, que Pila ganaba dinero y los papás estimulaban a sus hijos para que sean buenos jugadores de tenis. Pero ahora con el tiempo que llegó Tiger Woods y ha hecho esa explosión tan fabulosa en el juego de golf, que te digo, cuando yo empecé a ir a Estados Unidos, el premio general, la bolsa del premio era $20,000, ¿no? Ahora son 6 millones, 7 millones, 8 millones, y eso ha abierto los ojos a muchos papás que ven a sus hijos con posibilidades
lo quiere meter en el gol porque 8 millones de dólares es una tentación. Y todos los padres generalmente creemos que nuestros hijos van a ser unos fenómenos. Entonces es por eso que hay tantos chicos jugando al golf. Y aparte es un juego, lo puede jugar un chico, lo puede jugar un inválido, lo puede jugar un inválido. Hay gente que con un solo brazo juega al golf. Este es un deporte que se hace como podés, no como querés. Y generalmente, como digo, los papás siempre tienen pensando que sus hijos van a ser fenómenos. Muchos lo han logrado, muchos han logrado que sus hijos se destaquen en el deporte, pero la gran mayoría quedaron con pérdidas enormes porque han metido mucha plata detrás de sus hijos, especialmente los tenistas, lo han hecho viajar por el mundo a ver si ganaban y se quedaron ahí nomás. Una ambición que se puede dar y no se puede dar. Pero si no existiera esa ambición, no, nadie llegaría, ¿no? Es necesario eso. Es un mal necesario. Hay muchos que yo estoy, dale, que vos vas a poder, dale, les doy manija para ver si realmente pueden. Todos esos errores que he cometido en esta conversación lo he cometido en mi vida, porque en mi vida he tratado de no corregir, no es cometer errores, y lo he cometido. Y hoy he tratado de no cometer errores y lo he cometido, así que disculpamos. Al contrario. Historias que hicieron la historia, señores. Roberto De Vincenzo, historia viva, aquí, en Radio.